after Riff Rivals, it's been quite rough, but 914 is next week. We had a good run last split, and we are looking to ramp up again and get a good run this split, so hopefully it starts next week. Next week's games against Origin actually mean a lot to us. We want to make top two so that we can have a really good position to play from when we get to Athens. Mithy, he finds solutions really quickly. From that point of view, he's really scary to play against. I feel like he helped shape a lot on how I feel the team should play macro-wise when I was in G2. I always want to make sure that the team plays really good, solid macro, so that he's kind of proud of me. A lot of our early games in the spring ended up us being 5, 6k down, and we realized we had to really shore up our early game issues. And now we are here where we have like 5, 6 very strong early games and just smashed our opponents because of it, so I'm really happy with that. Fnatic probably have strong early game, right? But they're also like flippy a bit in a way, like they do weird stuff sometimes, so it's mostly working, but I'm not sure like the early is like that scary. Period gets taken out. Nuke Duck is so incredibly strong. Nuke Duck is so incredibly strong. I'll say it one more time. Nuke Duck is so strong. Mithy always really likes to play really calculated and look at the mini waves and where his jungler is on the map. Mithy, I've seen that TP before back on TSM. He might pick it up. Swift Scared will go down. And Mithy, will he walk away? He actually does. Whereas Hilly is more like, I'm just going to go in and win the trade no matter what. I'm trying to dodge. But the skewer! He picks those champs even in like bad matchups, so I think if he like manage to draft a good duo lane in the bottom, we will see if he can make any plays with his champs. I don't think Fnatic is a team that can only play aggressive early game and can only win when we have the early game aggression. This is one of the reasons why everybody looks at Reckless in our team being such a huge factor. Oh! Reckless dodged the petrifying gaze from Perk! We just try to like make 100% plays, whereas Fnatic I feel like look for like 60% plays. Are you good enough to make the 10% happen, is the question. Chilla's able to break the tower. They're now trying to trade back. Oh! He's out! We think we are. If you look at Fnatic versus Origin, I see that both mid laners really like to innovate. Our mid laner Nemesis, he has been showing the Twisted Fate a lot. I also see that other players in Origin are not too shy to innovate. Oh, Nuke Duck, the bone for it. That is scary. Okay, Messiah version 2 is what we're going to call that one. Nuke Duck still alive. I think Fnatic are just going to go super crazy like they usually do, and the game is going to become a bloodbath. Origin! Yeah, I'm excited for that. Should be a fun game. I think in the moments that OG does try to play their standard macro game, are we going to be ready there? Are we going to be waiting to just slaughter them? Estamos ya con el partidazo Cabra Fnatic contra Origen. Oh, vaya duelo de zombies, ¿eh? Qué videos también más guapos se han montado Riot Games. Increíble. Nosotros tenemos el equivalente con nuestro presupuesto del contenido que monta Riot. Bueno, hacemos lo que podemos ahora. Somos humildes. Somos el bocadillo de Chopin, ¿no? Estamos ahí para todo el mundo. Bueno, pero como tienes hambre, muy rico que está. Y bien rico es que estamos. ¿Cuál que está bien rico? No. El analistos. Analistos. Vamos. Vamos con ello. Ay, cabra. ¿Qué me traes hoy? A ver, vamos a decidir de una vez por todas quién tiene la mejor fanbase. Si Fnatic o Origen. Y como el otro día escogiste tú, hoy voy a escoger yo. Venga. Yo voy a escoger Origen. Venga, a empezar. Origen. O sea, tú defiendes que sí. La fanbase Hombre, más de, potente. Yo soy de Origen, evidentemente. Es la de Origen. De Origen. La mejor fanbase. La mejor. No la más potente. Pero si sois un meme en Twitter. ¿Por? Todo el mundo se ríe de vosotros, cabra. Todo el mundo. Porque tienen envidia. Pero tú has visto el equipo, cabra. Sí. Tú has visto lo que va a pasar hoy. Va. Mira, yo solo te voy a decir una cosa. Yo creo que tengo la solución al problema de Origen. Sí, ¿cuál es? Sí, ¿quieres que te la diga? Por favor, por favor. Mira, no tengo tanto conocimiento como tú, cabra. Eso para si empezar. Si no, serías de Origen, ya te lo digo yo. Pero, yo creo que lo único que tenéis que decirle a los chavales es que salgan con ganas, que salgan a darlo todo. Y si ven que van a perder con lo que les va a decir su entrenador Guilloto, que no le hagan caso, cabra. No pasa nada. Bueno, no se puede hacer es salir ahí con cara de perdedores. Hay que salir con hambre. Claro, claro, claro. Estos son unos consejos buenísimos de la gente que apoya siempre al equipo que más gana, al más popular. Bueno, venga, estos que fichan millonarios y vamos a poner aquí a esta superestrella del Challenger y vamos a tener a Reckless y vamos a pillar a los mejores jugadores. Origen es el equipo del pueblo. No se trata de eso, de competir. Origen es un equipo
Bueno, se trata de eso, pero los fans de verdad, los fans buenos, ven que Origen es un equipo humilde, que sube desde Challenger, que acaba llegando a semis del Mundial, que monta una marca Estarlo. Absolutamente histórica. Estarlo. Y que ahora, con Mizzi, que era, oh, Judas, tal, no sé qué, no, lo hemos perdonado, lo queremos, ya, lo amamos. Claro, ya, es ya, ya, ya. El líder, Chaqueteros. El mejor líder que ha tenido Españita en la historia, es el bueno de Mizzi. Y pero juega, hombre, dirige el equipo de Origen como bien, un maestro. Parece y a nosotros que son, nos encanta. Parece que son las 4 de la madrugada y yo no sé lo que estás diciendo, cabra. Ah, ¿por qué? ¿Soy tú opinando de Lolo? ¿Cómo? No. ¡Pum! Cabra, he vuelto a ganar. ¡Ah, he vuelto a ganar, cabra! Y eso que te metí la puñalada trapera. Ah, pero ya era muy tarde, ya era muy tarde. Tío. ¡Ay! ¡Otros 500 euros, cabra! Vale, ¿qué nos vamos a esta comprar? Esta noche invito yo, ¿eh? Esta noche invitas a todo. ¡Ay! ¡Madre mía! Qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Vaya, vaya. Bueno, pues nada, yo te lo perdono. Yo seguiré amando Origen aquí desde la esquina. Cada uno en silencio. Que haga lo que quiera. Hay amores que hacen mucho daño, cabra. Mira, te voy a decir, volveremos a traer a Peque. Como Patrick haga un par más de flashes malos, vamos ¿sí? a traer a Peque de ADC. Ya verás. Bueno, pues sí. Y vamos a ganar la LEC. Tiene pinta que la arregláis. Tiene pinta. Mira, ahí está todo el mundo concentrado. Cold con su pelo de Punky. ¿Cómo los peinan en la LEC, eh? Los traen preparadísimos. Bueno, sí. No todos, pero en general sí. Bueno, ellos los preparan. Luego son los propios jugadores los que se despeinan. Ahora. Fíjate que tenemos ahora solo dos españoles en la LEC jugando, me refiero a jugadores, y los dos son canarios. ¿Qué cosas? Es que nos gusta mucho Canarias. ¿Qué pasa? Uy, a mí Tenerife me encanta, ¿eh? A mí me encanta en esta época del año unas vacaciones a Canarias, ¿eh? Cómo me rentaba. ¿Sabes qué? Yo además nunca me he bañado ni en Canarias ni en el mar Mediterráneo. Solo en el agua helada de Galicia World, ¿sí? Que te aviso que te deja como si tuvieras frambuesitas. Se te corta las piernas. Se te corta todo. Muy fría el agua de Galicia, ¿eh? Ya me imagino. No he tenido la suerte de probarla, A ver, a mí me gusta mucho, pero es. Yo esta idea de voy al mar y no está frío, no. O sea, no me tiene ningún sentido. ¿No? No. Yo prefiero que no esté muy frío, la verdad. Que esté bien. Eres de estos de que ir no a esté caliente, pero. O sea, que te refresque, pero que no te hiele, ¿sabes? Bueno, a mí para ponerme caliente ya me llega el Draven de Patrick. Bueno, un campeón que es absolutamente clásico de este jugador, que si no recuerdo mal, solía ser un One Trick Pony de Draven. Así que, como tantísimos ADCs, que les hay que banear este campeón, que les gusta mucho, a ver cómo reacciona Fnatic ante ello. Ahí está Nemesis con los morritos. De momento no enseñan mucho. Esa Karma puede ser bot, la hemos visto, pero también medio top, ¿eh? No quieren enseñarlo solo laners para que no se sepa su plan de early game. Efectivamente, Elise va a ser el jungla para Broxa en esta partida, última partida ya de la semana. Cabrón, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa la vida, eh? ¿Cómo pasa la vida, es verdad? ¿Qué pasa? Hace nada era Navidad. Hace nada éramos niños, Wolk. Yo hace nada era un chavalín. Yo también. Y ahora lo pienso y digo, ha pasado el tiempo y siento que no me ha rentado nada. Que viviría 1000 años más. ¿Sí? Y ya me va a tocar, ¿eh? Yo ya lo siento. Un día voy a pasar con el móvil y el tranvía me va a hacer fillo. Yo es que ya tengo ganas de cambiar también de época de vida, ¿eh? Pensé que ibas a decir de cuerpo, no. Reencarnación. No. Tengo ganas. ¿Qué te gustaría ser? Si me reencarno. Si te reencarnas. No vale decir un ser humano. Un animal. Claro, bueno, un ser o humano una planta. Es un animal, pero por eso me refiero. No, ya. Un ser humano, sí, bueno. Un animal, pues... Puede ser una planta, si quieres, tío. Puede ser un cocotero en una playa. No, qué aburrido. ¿No? Chileando todo el día, ahí meneando las hojitas. Un koala, quiero ser. ¿Un koala? Claro, para no dar palo al agua. Pues bueno, no está mal, ¿eh? Se lo comen, creo, ¿eh? Tienen depredadores. ¿Jodas? Nada, pues entonces un león. Yo quiero ser un delfín. Un delfín. Me parece que son tan felices cuando saltan por el agua. Es que, joba, pienso, mola un montón eso. Se lo pasan genial, van con los barcos ahí, te vacilan. Muy inteligentes los delfines. Muy inteligentes, además. Y además mola, leí, cabra, que es el único animal que tiene sexo por placer.
O sea que tú no has tienes elegido sexo por placer, ¿no? No, quitando los humanos, digo. Pero bueno, no te creas, bien, ¿eh? El único no creo, porque también los bonobos son bastante de ese rollo. Bueno, yo leí eso, no sé si me engañaron. Mira, no vamos a comentar nada del draft para que te pueda explicar esto. Hay como los dos primates que más se nos acercan, si no recuerdo mal, son el chimpancé y los bonobos. Y los bonobos se quieren un montón, están todo el día amándose, digamos, sí, entre sí y a sí mismos también, y tienen sociedades como con grandes lazos. Y luego los chimpancés son absolutos psicópatas, que creo que son bastante inventivos, pero en general que son muy agresivos, territoriales, hacen guerras de tribu entre ellos, y es como nosotros estamos a medio camino entre esos dos, y ¿ya? Me parece que es un resumen bastante bueno del rollito que nos marcamos. Ay, al final, el cabra somos monos, ¿eh? Somos, bueno, a mí me lo dicen, ¿no? Qué mono esa foto. Yo, gracias. Claro, efectivamente. Somos monos monísimos. ¡Ojo! Dios santo. Rengar otra vez para Big Whip. Dios santo. Bueno, me estoy arrepintiendo de no haber puesto origen. Ya lo digo ahora. Ay, cabra. Rengar... otra vez para Wipo. Nemesis que va a repetir contra este Fate. Lo hablábamos antes. Este chaval, cuando le dan un campeón, es imposible. Lo van a jugar durante muchas partidas seguidas. Y lo decían en el vídeo también, ¿eh? Que Ailisan piquea a sus campeones a pesar de que sean malos matchups. Y efectivamente aquí está esta Leona que aparece por parte del equipo de origen para contrarrestarlo. Lo piquean muy pronto. La gente no quiere ir a un support como Rakan tan pronto normalmente. Pero combado además con Draven, el potencial de asesinato es brutal. No, desde luego, va a ir en la Bodin Fanatic de nuevo con Karma, ¿no? Para Reckless. Qué enfadado Brox, ¿eh? Mira qué enfadado. Enfadado, sí, sí. ¡Oh, estamos enfadados! Reckless también está guapo. Estoy enfadado, pero muy guapo. Ah. Se saludan los entrenadores. Nuestro querido André Guilloto, ¿eh? Que se va a casar. No nos ha invitado a la boda. No tiene traza de que nos vaya a invitar. Haces bien, André. Te la íbamos a liar. Sí. Yo pensaba, de hecho, ir con un megáfono. ¿Sí? Diciendo, el matrimonio no tiene sentido, el amor está muerto. Hace por muchísimo favor, que no voy a una boda, que ahora y me apetece mucho. Deja el teatro alternativo. Tú tuviste una época de estar muy enganchado, de todos los días, que si Munch, que sí, si Viguera de Galaga. Tío, nadie le gusta ese teatro, nadie lo ve. A mí dejad de pintaros la cara con sangre, por favor. Luego es que... un poco guarro. Nah, es que salía luego a la calle y digo, uy, qué aburrido es todo, ¿no? Me gusta más vivir dentro de una buena obra. Un mundo sin límites. Sí, 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 sí. Algo que haga que tu cerebro explote. Luego sales a la calle y dices, pues esto es todo normal. ¿Qué es esta... esta burguesía? Me repugna. Bueno, Walk no lo sabéis, pero es bastante de... Oye, Walk, ¿has visto La Casa de Papel? No, 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 no. Yo veo a 2 metros bajo tierra. 6 feet under, te dice. Lo dice en inglés. Hombre, claro. Hombre. ¡Ojo! Yo veo The Wire. Mira lo que hay en el cielo. Oh, cara, los planes de nivel 1 de Fanática. Aquí se viene el gan. Cuidado, señor Patricio. Ay, a Patrick. Patrick se va a dar cuenta. Patrick se va a ir. El War con patas. Nada, 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 nada. No le va a salir bien esto a los Fnatic. Bueno, le ha metido un auto, ¿eh? Ventaja psicológica para Fnatic. Lo van a tener que largar. Han dejado visiones así. Reckless que permanece en el arbusto. Hailisan que también. Y ojo porque el equipo de origen, cabra, vamos a mover a la tele. Okay. Sí, señor. Cuidadito también con el potencial de asesinato que hay en la midlane, ¿eh? Carta amarilla, combado con esa maraña. Muchísima, muchísima amenaza sobre Nukta. Cómo le gusta a los equipos campear al patito, ¿eh? Saben que depende mucho el early game de origen de que tenga Nukta con una buena fase de líneas. Y bueno, lo aprovechan bastante. Ay, cabra, cómo cambia todo esto. Ya estamos sentaditos en el sofá, aquí en la tele esta que tenemos al lado. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que vamos a comentar bien el partido. No en las sillas, bueno, esas que nuestra estamos, ¿eh? Selección de ginebras. Claro, nosotros tenemos que fingir que no hay dinero, ¿no? Nos ponemos una camiseta en las sillas estas del Mercadona. Claro. Pero no, no, no. La realidad es muy diferente. Lo que no se ve. Bueno. Lo que la gente no sabe. Claro, es que no saben que tenemos a una persona de realización contratada exclusivamente para abanicarnos. Sí. Tenemos aire acondicionado, pero me gusta ver a alguien moverse. Sí, la verdad que... es diferente, ¿eh? Es diferente, es diferente. Ay, cabra. Bueno, es que... ¿tú quieres? ¿Te crees que Cleopatra tendría un DeLonghi? No. ¿Tendría un Francisco? Claro. Coge la hoja de palmera. Paco, abanícame, Paco. Paquito. Ay. Cleopatra se bañaba en... en leche de burra, ¿no? Leche de burra. Cuidado aquí. Me gusta, cuidado, ¿eh?
porque Leona puede ser peligrosa. A ver qué tal Mizzi en este partido con Leona. Hombre, Patrick con Draven da bastante miedo, ¿no? Da muchísimo miedo. La última vez que hemos visto una Leona fue en Superliga Orange. La jugaba nuestro querido Rux y la verdad es que no dejaba las mejores sensaciones, ¿eh? A ver si aquí Mizzi puede darnos una cara diferente del campeón. Oye, y me parece muy llamativo. La oleada es un poco grande, ¿no? Ahora te lo cuento, porque aparece Broxa en la top lane. Le ha visto con el ward al Fari, pero creo que no estaba muy atento al mapa. ¡Oh, qué bueno el root! La cadena de CC es perfecta por parte de Fnatic. Y Wipo que remata la kill, se mete en el arbusto para llevársela con un poquito de estilo cabra. Muy bien, ahora Fnatic. Me recuerda esto siempre. ¿Qué te pasa? Yo tuve un colega que una vez en una conversación. ¿Sabes la gente esta que nunca quiere admitir cuando han cometido un error? Sí. Bueno, espera, espera. Sí, conozco varios. Ahí han cazado mucho daño ahí encima. El Ignite lo lleva en la cabeza, cabra. No sé si va a ser suficiente el último golpecito. No, no, no. Y va a sobrevivir Hailisan. Bueno, pero lo tiene muy duro ahora. No cuenta con ninguna forma de volver fácil a la línea. Muy bajo de vida. Cuidado, incluso un posible flash de Patrick podría ser suficiente. Mucho miedo el que tiene que tener ahora Ailisan en esta fase de líneas. Cold, que se enseña, aparece en la mid lane. Así que Broxa va a tener posición prioritaria sobre... Bueno, ¿te lo vas a hacer, crack? Sí, sí. Tienes Smite. Tienes Smite. Ahí está, lo va a asegurar. Sin problema. No le sale nada al bono de Cold, ¿eh? Ni presión en early, ni cangrejos, ni nada. Veíamos aquí lo que hacía Wipo. Bueno, muy, muy bien. Es que iba a decir, esta jugada es exquisita y me recuerdo a un tío que una vez dijo que algo era exquiso. Y como que... Sí, y se puso a discutir que era una palabra de verdad. Y el rollo, a ver, tío, no es una palabra, no pasa nada. Y ahora siempre que pienso en la palabra exquisito, la tengo asociado de tanto... Sí, porque éramos un grupo de cabrones y igual se lo estuvimos recordando años. Pero bueno, es que ¿por qué defiende eso si es muy fácil demostrar que no lleva razón? No, bueno, ya sabes cómo es la gente. Yo ahora mismo me dices, ¿exquiso existe? Es que, a ver, éramos, yo lo entiendo también, éramos un grupo muy cabrón. Si la cagabas con algo, te iba a llover durante muchos años... Mira cómo le va a llover ojo, a Wipo también. Ojo, porque viene aquí todo el mundo. El combo es perfecto. Wipo que no va a aguantar. Y Alfari se va a quedar la kill. Mizzi que se mueve, cabra. Bueno, para apoyar, ¿no? Aquí para sacar esa kill. La rotación de Mizzi. De Mizzi, perdón. Qué bien utiliza la prioridad que habían ganado en bot. Ailisan estaba bajo de vida. Tiene que irse a base. Bueno, pues en el momento en el que no está Ailisan, yo lo que voy a hacer es intentar encontrar una play habiendo marchado primero. Qué bien le sale aquí. Lo decía Youngback, ¿eh? Que Mizzi improvisa muy, muy rápido y tiene muy buenas ideas. Se está notando su presencia. Efectivamente, aquí puseando un poquito el equipo de Fnatic en la bolen, aprovechando, ¿no? El 2 contra 1, aprovechando que Patrick se quedaba completamente solo para quizás sacar esa primera placa. Ahí está, vamos a cobrar y Mizzi que ya aparece por la zona. Y lógicamente se tiene que echar hacia atrás Fnatic. A ver lo que hace ahora Broxa, ¿eh? De verdad que hay que darle atención a esa top lane Nemesis, que ya cuenta con la definitiva. Necesitan matar a Alfari dos veces como mínimo, dejarlo muy muy por detrás. Kennen AD por detrás, no hace absolutamente nada, pero de verdad, o sea, ya pensamos... Ojo que hay lío, ¿eh? Parecía, ¿no? Que podían ahí intentar acabar con alguien. Nemesis que viene con la ultimate, Nemesis que apoya y es Broxa el que asegura la kill sobre Mizzi, que se acababa muriendo. Patrick que se va a volver a quedar solito. Vuelve al dragón Broxa, le descubría a Colt antes, lo paraban y rotaban hacia abajo. Una kill que le va a venir genial a Fnatic, pero es que además les da control absoluto de este dragón de océano, que es tan tan valioso a estas alturas del juego. Rotación perfecta por parte de Wipo, que había garantizado la prioridad en top y que ahora vuelve aquí a recoger una oleada mientras no está perdiendo nada en la otra línea para maximizar la eficiencia de su farmeo. Ya es nivel 6, ¿eh? Cuidadito con lo que puede forzar ahora Ren. Me parece asombroso también, cabra, que tal y como le fueron las cosas a Wipo con Rengar la otra vez, se atreva a jugarlo en un día como hoy contra Origen, ¿no? Que al final es un duelo, oye, pues importante. Sí que es cierto que Origen está haciendo la mejor temporada de su vida. Cuidado, ¿no? Vale, se lo va a quedar Broxa. El que intentaba aquí iniciar sobre él con el combo de bandera. Broxa que gasta la maraña. Intenta coger un poquito de distancia. Tiene el destello todavía. Quizá lo tiene que gastar a través del muro. Ahí está. Perfecto. Mizzi que gastaba también el suyo justo a tiempo, Broxa. Sí, señor. Fantástico esto porque incluso intercambia por el destello de Mizzi a pesar de que realmente ya lo tenía perdido en el último segundo. Vamos a ver aquí qué pueden hacer. Yo creo que el azul debería ser para el equipo de Origen, pero es exactamente... Bueno, mira, fantástico para Fnatic. Sí, muy bien. Es lo que tú decías, es un partido duro, Wipo no dio buenas sensaciones y esto también es una prueba de lo que confía Fnatic en Wipo y de que no es como mucha gente que cuando tiene Wipo una mala partida ves llover una de mierda por el chat. Wipo, qué malo eres, tal, no sé qué. Bueno. Muy fácil atacarle, ¿no? Siempre la gente
es como que tiene muy corta memoria de lo que pasa. Yo me acuerdo en el Mundial que me tuve que pegar con todo el mundo porque decía que Buipo estaba overrated y no era ni de coña el mejor top laner de Europa. Cuidado, porque arriba hay acción. Aquí también hay acción, cabra. De hecho, Buipo activó la ultimate y está. Va sobre Alfari. El stun que va a ser bueno. Se defiende Alfari con su propio ultimate. Aparece Broxa también. Y el daño suficiente Broxa que asegura la kill. Mira, lo ha hecho bien Buipo también aquí. Le faltaba nada al Fari para recuperar ese flash, ¿eh? Muy bien abusado el timing por parte de Fnatic. Cuidado, apunta, ha estado Helisand de ser castigado. La ultimate de Patrick que no impactaba de milagro. Tío. Se ha ido a un golpecito. Ay. Aparece Gold, tiene visión. Cuidado, cuidado. Que se los hace a los dos. Tiene visión. Se lo hace. Y Helisand. Gold no tiene flash, pero tiene el ultimate. Hay Helisand que tiene que gastar su propio destello por no cancelar el back antes, cabra. Porque le estaba viendo. ¿Ha intentado flashear el daño o cómo? Porque creo que tenía la W fuera de cooldown. Igual me estoy soñando, pero... No lo sé. Por ahí tenía que andar porque ha gastado la W para entrar. Luego ha salido con la E. No sé, no sé. Lo tendría en cooldown. Por ahí sí, tenía que andar. Vemos aquí la repetición del abuso sobre Alfari. La verdad es que, claro, al final estás pusheado con Ken en AD porque es que es lo que tienes que hacer, pero te quedas pusheado contra Rengar. La amenaza de kill es muy, muy grande. Está bastante acertado aquí con la E nuestro querido Buipo, ¿eh? Que, sí. Jova, es eso que te decía. En Worlds no era tan bueno como todo el mundo decía, ni de coña, pero es que ahora no es tan malo como todo el mundo dice, ni de coña. La gente se monta bastante una película en su cabeza. Ya, puede ser, puede ser. Sí que es cierto que cuando Buipo tiene una mala partida, tiene una muy mala partida. Sí, eso es verdad. Entonces es el día o la noche, entonces es muy fácil realmente criticarle porque es evidente que ha jugado mal. Ha muerto una vez, se ha quedado un poquito por detrás en farmeo. Ahora parece que poco a poco está cada vez acercándose incluso un poquito más. Y cada vez que aparece ahí Broxa, se combina bastante bien con él, ¿eh? Para hacer esa cadena de CC y acabar matando a Alfari. El problema es que se está llevando Broxa bastantes de las kills, sí, de este early game y no se lo pueden permitir. Está jugando el equipo de Origen ese Azir, que ya sabemos que es tan, tan temible. Y necesitan un snowball ya, pero claro, de momento en el 1 para 1 Alfari lo tiene bastante claro. Y es que aquí con Karma no vas a hacer nada. Bueno. Mira, vuelve Broxa a top porque es que es lo único, el único plan de partida que hay es este. Pues efectivamente, Broxa que vuelve aquí a aparecer en la top lane. Ahora sí, Alfari está muy atento. Broxa que va a limpiar la visión. Yo creo que en la primera vez que ha matado a Alfari tenía un guard en el tribus de arriba, pero ha mirado el mapa demasiado tarde y ya tenía encima a Broxa, ¿eh? Uy, cuidado aquí con Cold, ¿eh? Que, bueno, Nemesis tiene la definitiva, así que al final la rotación nunca debería ser un gran problema, pero... Es ahora el momento de empezar a jugar con este Twisted Fate, ¿eh? Necesito un poquito más de acción en esa top lane, un poquito más de castigo sobre Alfari, pero claro, teniendo el flash es muy difícil pillar a Kennen. Sí, aquí Nuda con Azir también, vamos a ver, ¿eh? Ya sabemos de lo que es capaz de hacer este jugador. Cole que va a hacer el Fate Check, no activa la lupa, menos mal, porque si no estamos muertos. Sí, sí, sí. Ahí lo podía tener muy, muy complicado, pero bueno, mientras tanto Alfari en top, farmeando como un rey. 12 creeps de ventaja, pero es que más que nada es poder salir cómodo de esta fase de líneas. Porque mira, es que Fnatic abajo no tiene carry. Sí, presionas, te llevas placas. Bueno, se está llevando oro una Karma, claro. O sea, me da bastante igual lo que pase en esta parte del mapa. Y mientras tanto es que Patrick va a seguir acumulando esas adoraciones. Y en el momento que se haga una kill, se acaba el partido. Mira, viene Cole ya. Efectivamente tiene Cole, pero tiene visión Fnatic. Deberían echarse atrás justamente a tiempo. Pero ha iniciado perfecto Mizi. Mucho daño sobre Helisand. Lo van a matar Patrick, que asegura muchísimo oro ahora, cabra. Porque como tú bien decías, tenía muchas cargas, ¿eh? Te juro que estuve a punto de poner origen, ¿eh? Hoy tuve el pálpito, ¿sí? Y me cagué, tío. Ay, la vida está hecha para los valientes, cabra. Sí, pensé, bueno, ayer Fnatic tenían un mal draft, en mi opinión. No es significativo, tal, pero sí, señor. Bueno, todavía puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Al final, mira, en oro van igual. Ya, pero es que me gusta mucho más el plan de partida de origen. Me parece que atacan muy bien la debilidad de Fnatic. Porque al final, o sea, Fnatic para bot no puede jugar. Tienen además el counter pick con esa Leona, con lo cual va a salir el Draven fedeadísimo. Y en top Kennen, con la movilidad que tiene, es muy complicado forzar. Al final, ¿dónde vas a cazar a la gente? Te queda el medio como opción y ahora viene Buipo, activa el ultimate. Cuidado, que puede aparecer en cualquier momento. Es complicado meterse ahí contra una Fear. Mucho ojo, porque te la puede liar Nuke en cualquier momento, ¿eh? Yo creo que se ha arriesgado mucho. Sí, sí, sí. De hecho, a lo mejor alguien que sea muy, muy experto con Azir, sí, ahí incluso te habría metido bajo torre. Sí, sí, sí. Nuke Duck no se la ha querido jugar. Tiene claro el plan de partida y que no hay que buscar esas jugadas de héroe. Además es que tenía flash, Nuke Duck, y te flashes encima, le tiras la ulti hacia atrás rápido. Y estaba Buipo completamente sentenciado. Aquí, mientras tanto, Broxa, que va a iniciar este dragón de montaña. Va a ser el segundo de Fnatic, el primero ha sido de Océano. Bueno, y también llevándose las plaquitas de esta zona del mapa, acumulando bastante oro, el bueno de Rekkles. A ver si puedo hacer algo con él, porque la verdad, Karma AP no es que sea una maravilla, y más cuando tiene la experiencia de duo lane. Pero bueno, algo hay que hacer para poder darle atención a Buipo. De momento ni tan mal. El problema, Wolk,
que se está llevando el oro el solitario Kennen, que es a quien te vas a tener que enfrentar. Y bueno, que si está a un nivel suficiente, pues con Rengar te comes un poco los mocos. Es verdad. Completamente cierto. Mientras tanto, aquí veíamos Fnatic que sigue pusheando. Está botlane, se ha llevado una torre y está casi entera. Qué rápido pushea Rengar, claro. No estaba teniendo eso en cuenta. Bueno, y con las arañas de Lee se está tanqueando la torreta y se la han llevado, de hecho. Sí, señor. Efectivamente. Y se la han llevado. Dos torres y dragón para Fnatic. Lo intercambian por el Heraldo. Intercambio buenísimo aquí por parte de Fnatic, pero... Ojo con esto, Alfari que se pone aquí ahora agresivo. Aparece también Cole. Qué bien Wipo con el destello. Broxa que le va a echar un cable. Y también su compañero que aparece con el teleport. Es Nemesis que se va a meter en medio. Uf, yo creo que podían haber hecho algo más aquí los chicos de Origen, pero jugaban con calma. Mucho peligro al que se expone ahí Fnatic, ¿eh? Wipo queriendo esa última oleada. Tengo el Tiamat, me la farmeo rápido. Bueno, amigo. Ojo, aparece Nemesis Ultimate Newt con el cronómetro. Deniega completamente el diveo por parte de Fnatic. Bueno, así bastante quemando ese cronómetro para Newt, que no va a ir pronto el Zonias, ni mucho menos. Entonces pierde bastante la oportunidad de salvarse contra estos combos que tienen mucha amenaza, ¿eh? Fnatic, quieras que no, pero Rakan, Twisted y el propio Rengar te pueden colapsar muy fácil si estás fuera de posición. Es como cierto. La líes, la pagas. Es cierto, es cierto. Bueno, pues veíamos también a Patrick, ¿no? Cómo se llevaba esa torreta en la calle superior, justo antes de que cayesen esas placas. Así que Draven también ha ganado bastante oro de ahí. No sabemos cuánto se ha llevado con esa kill que ha conseguido, pero como tú decías, tenía bastantes placas, ¿eh? Perdón, hay placas, cargas en la pasiva. O sea, que ha tenido que cobrar bastante bien. Ya tiene, fíjate, sanguinaria y un espadón más en camino. El Draven ese está como tú y yo después de un analistos, ¿eh? Está untadito. Sí, 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 sí. Ay, cómo me gustan los analistas, cabrón. A mí me encanta. Cuidado. Bueno, ahí, bueno, ay, cuidado con esto, Jailisa, que puede ser cazado o no. Va a salir sobre su compañero. Tenía el destello aún así. Wipo que se pone agresivo sobre Alfari una vez más. El stun que puede llegar y efectivamente Broxa que está en posición. Broxa que activa ahí el stun, pero no ha habido follow-up por parte de nadie. Simplemente para castigar un poquito. No quisieron seguir con la acción, Nemesis no contaba con la definitiva, no se la quisieron jugar, pero yo creo que ese flanco de Brox estaba bastante bien, Mizi. Si es cazado con el stun, Leona no tanquea tanto como parece, ¿eh? Es un poquito engañosa porque la W le da un montón de aguante, pero bueno, este Heraldo que no hay nadie para defender, así que vamos a ver lo que hace Origen con. Bueno, está regresa ahí bajo la torreta, Brox que también está por la zona, ya viene Helisan también, pero sí que siento que la torreta aquí probablemente... acabe muy tocada. No va a ser suficiente para destruirla, menos por el momento. El Heraldo que ya ha caído. Y van a limpiar la oleada a los chicos de Fnatic. Qué partidito está teniendo el bueno de Elisan, ¿eh? Que no paran de campearlo y de ir a por él con esta Leona, sabiendo que es el, bueno, el eslabón débil quizás de la composición de Fnatic, pero que tengan cuidado. Bueno, Elisan es un absoluto experto en este campeón y en el momento en el que hagas cualquier cosa mal, te lo va a castigar clarísimamente. Limpiando un poquito de visión. Nemesis, que también estaba, me daba la sensación, buscando a Newduck. Cole, que se va a ir hacia arriba. A Elisan, que le ha descubierto completamente. Broxa, que también estaba rotando hacia arriba. Vamos a ver si quieren hacer algo, ¿no? Sobre el midlaner de Origen, que saben dónde está. Está preparado, de hecho, Broxa, pero tiene visión. Origen... Al final es difícil cazar aquí a Azir, yo creo, ¿no? Es complicado, ¿eh? Mira que lo comentábamos que era una de las win conditions para Fnatic, pero es siempre muy, muy difícil gankear a Zir, salvo que tengas algo como Veigar o uno de estos picks extraños en general, no es lo más fácil del mundo. Ahí vemos a Patrick que sigue farmeando el oro suyo, 1-0 ya para ese Draven, que puede ser peligroso. Ahí está, es que es muy complicado sacar algo contra Newduck. Al final, con que le des medio segundo, ¿no? Se te puede ir muy, muy lejos. ¡Ay! El colazo. Ultimate de Nemesis, Mizi, que puede ser gastado. Gasta el destello y se va a alargar, se va a salvar el equipo de Origen de esta. Bueno, esto no es malo para Fnatic. Uy, se tira Wipo con todo, mucho daño encima de Patrick, que tiene que gastar el destello Ultimate ahora por parte de Mizi. Wipo, que está sufriendo muchísimo daño, se tiene que ir hacia atrás. El equipo de Fnatic que lo intentaba aquí. Patrick ha visto el miedo, Bueno, ha estado muy bien esta jugada al final porque habías quemado el flash de Mizi, que es bastante valioso. Work, le puedes colapsar luego cuando intenta ir a por visión, pero es que ahora has quemado el de Patrick y el de Cold. Sí. Le quitas un montón de capacidad de engage y Patrick va a tener que tener muchísimo cuidado. Sí, Draven tiene mucho snowball, pero también te digo, Draven por detrás es bastante asqueroso, El hecho de que tengas que moverte y... tener que dejar caer esas hachas porque estás intentando crear espacio, al final hace que pegues mucho menos. Va a llevarse la torreta aquí de la Toblen en el equipo de Fnatic. Alfari que siga lo suyo también. Y va a derribar la de la Bolden. Ahí lo vemos. De momento dos torres para Origen, 3 ya para Fnatic, que tiene algo de ventaja, ¿no? En ese marcador de oro, pero tan solo son unos 1500 aproximadamente. Y dos dragones, uno de océano y uno de montaña, que tampoco es gran cosa. No, no es lo mejor del mundo, pero bueno, Fnatic ahora mismo...
está un poquito contra las cuerdas. Ya empieza a ser la hora de que hay que crear alguna play, de que esto no es suficiente y los dragones no están acompañando. Cae además la torre del medio. Ahora, empieza a ponérsele la espalda contra la pared. Tienen que hacer, yo creo, ya algo con esta ventana de flashes que tienen en Patrick Mizi, porque si se pasa esa ventana y no han sacado nada, yo creo que ya la partida pinta muy bien para Origen. Inicia aquí el dragón de Océano, el equipo de Origen. Lo estaba pingando Fnatic, pero parece que al final no lo ven claro. No van a venir ni muchísimo menos. Se van a dedicar a pusher ese carril central. También el inferior, ahí veíamos. Cuidado, Gelisan, ¿dónde va? Madre de mi vida. A punto ha estado de ser cazado Mizi, que se echa con todo hacia adelante. Tiene el ultimate, va a caer, pero no acierta. Sobre Gelisan, que era su objetivo una vez más. Gelisan, que tiene que andar con muchísimo ojo cabra en esta partida, porque está claro que es el objetivo de todas las iniciaciones. Las caderitas de Gelisan, que lo mantienen una vez más a salvo Wolf, pero va a necesitar un poquito más que eso. Necesitan el pick. Ahora Origen se va a base, van a poder tomar control de la zona. El problema es que no hay mucho que controlar. Tampoco tienen un gran asedio. Veremos si pueden presionar medio, pero yo creo que no deberían sacar nada. Wipo, que acaba de gastar la ultimate para nada. A lo mejor en top, pero mira, Alfari se mantiene escondido. Él sabe que se ha ido a base. Nukedak, que necesita un poquito más de presión y no quiere enseñarse. Aquí hay Lisan, sabe que está el rojo en el rival disponible, intentando también dar un poquito de visión a sus compañeros. Está intentando juntarse, ¿no?, con Nemesis para intentar así efectivamente atacar a Nukedak en la bot lane. Nemesis con la ultimate tiene el limpiar Nukedak perfecto ahí para salvarse de esta jugada. Bueno, sigue quemando hechizos de invocador Fnatic, pero es que necesitan bastante más que eso. Patrick, que también tiene el limpiar, va a ser muy, muy complicado cazarlo. No está abandonando en absoluto la seguridad de esa torre de medio, que Fnatic no es capaz de abrir. Walk se pasa el tiempo y la composición de Origen sigue escalando. Claro, sin ninguna prisa, Origen, que sigue esperando, que sigue aguantando sin ningún inconveniente. Y es Fnatic el que está un poco obligado, ¿no?, a sacar algo de aquí. A ver qué pueden hacer ahora los destellos, que poco a poco Cabra están volviendo. Sí, ya le... Bueno, allá van dos tercios del destello y Fnatic, que no ha encontrado una oportunidad, y aún por encima tienen el destino en cooldown, así que ni siquiera van a poder forzar pronto. Y van a vaquear ahora cuatro de sus jugadores. Van a volver. Cuidadito, ¿eh? Bueno, hablamos también del el late game de Origen, pero Fnatic yo creo que más o menos casi siempre va a poder crear un pick, y cuidado con lo que va a poder hacer Twisted Fate en una sideline, ¿eh? No sé hasta qué punto Nemesis tendrá esto bien practicado con el equipo, pero la capacidad que tiene de pushear es muy, muy alta. Sí, sí, sí. Wipo, que ahora se está haciendo aquí campamentos en la jungla. Bueno, Wipo, que ha estado bastante bien como receptor de ganqueos, ¿eh? En los primeros minutos, acertando ahí los stuns y tal. Pero luego sí que es cierto que, bueno, tampoco lo hemos visto, ¿no?, demasiado. Incluso la última ultimate la ha gastado sin ni siquiera saltar sobre nadie. Es que también te digo, Walk, jugar una composición que depende de que el enemigo se sobreextienda y lo puedas flanquear, quizás si hay un equipo del mundo contra el que no lo vaya a jugar, es contra Origen. Ya. Otro equipo a lo mejor sería SK Telecom o algo así. Es como, hay determinados equipos a los que este tipo de estrategias no les funcionan tan bien. Y Origen, ya sabemos que si peca algo es de seguro, no de otra cosa. Mira, se está moviendo para Nukedak. Tiene el limpiar ahora. Sí que tiene el destello y lo acaba de gastar. También el ultimate para hacer un poquito de espacio, pero es imposible. Nemesis, que lo acaba matando. Ahora sí que lo ha hecho muy bien. Wipo, que activaba la ultimate, pero no servía tampoco para demasiado. Llegaba tarde a la acción y ya estaba el jugador rival rematado por sus compañeros. Crean por fin un pick, pero ¿qué va a hacer Fnatic con este pick? ¿Van a sacar algo? No tienen oleada en top. No están dispuestos a empezar el Nashor porque Walk no tienen ADC. Al final no es una cosa tan desastrosa. Y Alfari, que sigue lo suyo. Alfari, que está jugando una partida completamente distinta a la de sus compañeros. Un mundo paralelo. Sí. Bueno, aquí le vemos, puseando. Farming Simulator. Sí, 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 sí. Está haciendo bien, ¿eh? Momento sacando mucha ventaja en minions ya con respecto a Wipo, que sí que se está juntando mucho más, ¿no?, con sus compañeros. Teleporta. Sí, pero al final, no sé yo hasta van a por Nemesis. Van a por Nemesis. Tiene el teleport disponible, pero no le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo. Quieren fight. Teleport en el apoyo, efectivamente. Se da la vuelta a Nemesis. Dice, ¿dónde vas tú? Ven para acá. Wipo, que aparece. Wipo, que no tiene ultimate. Iba a llegar muy tarde. Ese flash de Nemesis, no lo he entendido para nada. Bueno, Wipo, que va a ser cazado aquí entre cuatro jugadores. Desastre absoluto en el equipo de Fnatic ahora en esta jugada, cabra. Yo estaba pensando, llega Wipo, ahora el ulti. Ah, espera, no hay ulti. Bueno, pues... me sigo arrepintiendo de mi elección, las predicciones. Hombre, y después de esto muchísimo más, porque el Nashor se ha quedado en bandeja. Mizi bien ahora con la iniciación. Iban a salir para intentar acabar con Broxal. Esto es perfecto. Está muerto. No va a poder salvarse Nukedak, que salía con todo y lo acababa rematando. Rekkles intenta hacer un poquito de daño, pero ¿qué van a hacer aquí? ¿Qué van a hacer aquí? Es prácticamente imposible.
entre Kylie Sun y Reckless no van a poder robar este Naso. Sería algo muy extraño, sería un error de origen muy amplio. Cuidado, ¿eh? Bueno, ¿quién llega? Llega Nemesis. Llega Nemesis, efectivamente. Pero yo creo que demasiado tarde se van a meter con todo. Espérate. Bueno. ¡Se lo ha quedado Reckless! ¡Venga ya! ¡La maldición del caster cobra maravilla! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero qué ha hecho Colt! Siempre lo supe, Fnatic, el equipo del siglo XXI. Dios ¿qué santo, es esto? Pero... Colt, amigo. Colt, amigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Era completamente imposible. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ahora estás jugando contra Rengar, Twisted Fate con Nashor. O sea, el mayor problema que tenía la composición de Fnatic Wolf es que no tenía forma de conseguir el Nashor. No tenía forma. Claro. No tenían daño. Y se va a llevar también un Infernal. Y ahora estás jugando contra un Twisted que va a split pushear como le venga en gana. Que pega una absoluta barbaridad con esta build. Y es que ya tiene una gran ventaja de oro. Mira, te digo una cosa. El Dashor de antes, no. El siguiente lo pueden hacer perfectamente. Si con lo que pega Twisted es un ADC. Sí, sí, sí. Vamos a ver la repetición aquí de lo que pasaba. Es que estaban Reckless y Kaili son solos. Superhéroe. Bueno, que bueno. Aparecían Nemesis, pero... A ver cuánto queda. Exacto. Ay... Bueno, le queda bastante... ¿No ha tirado el smite? No. ¡Lo tenía en cooldown! ¡Lo tenía en cooldown! Bueno. Dios de mi vida. Dios santo de mi vida. Bueno, y dragón infernal, ¿eh? A ver, quizás queda un poco ventajista comentarlo a toro pasado, pero si tu composición tiene bastante mejor late game, igual yo no forzaría sin el smite disponible, ¿no? El varón. Sí que está claro que al final, oye, era un 5 contra 2. Ya. 5 contra 3 cuando ha llegado Nemesis, que ha llegado, bueno, en el último instante. Ya. Era una buena oportunidad a priori, pero claro. No, pues a ver, mala suerte, ¿no? Ya. O sea, un poquito de mala suerte sí que han tenido, pero a ver ahora lo que hace Fnatic con este asedio, ¿eh? Porque tampoco te creas tú que la amenaza de Bupo es gigantesca. El equipo de origen no está fuera, ni mucho menos, pero sí que es cierto que, hombre, 5.000 de oro de ventaja se van a notar y la diferencia de farm de un Bupo ya da un poco igual con todo el oro que ha sacado. Porque aquí que era descubierto por los rivales, 5 a 6 en el marcador, minuto 25 al que vamos a llegar ahora. Fnatic que aventaja en 5.000 de oro, cabra con 3 dragones. El Barón Nashor que le quedan todavía 1 minuto y 15 segundos. Ahora va a tener problemas, ¿eh? Origen en estos instantes, porque lógicamente se le va a echar el Fnatic encima y ya veremos si pueden dar la vuelta a esto o se ha puesto demasiado complicado ya. Cuidadito, no te tienes que exponer tanto. Uy, cómo tiene los ojitos aquí Fnatic para esta torre, pero no están coordinando bien sus oleadas. Nemesis que aún no ha llegado con el push, está esperando, pero ahora tienen visión sobre 3 miembros del equipo contrario. No va a tener tanto miedo aquí el mid laner de Fnatic. Ahora empieza a llegar la presión, pero es que ahora es cuando no va a tener apoyo de su equipo. La oleada está muy, muy atrás. Nemesis no puede adelantarse a asediar y al final esto es una cosa que vemos que pagan muchos equipos, ¿eh? Jugar el Nashor al máximo nivel no es nada, nada fácil. No, está y claro. Si no preparas bien las oleadas, pierdes un montón de tiempo. Mira, se va a acabar ya. Ahora sí que parece que la de Toblin y la de... No, es que la de Toblin va a llegar un poquito antes. Es realmente difícil coordinar esto y los equipos casi nunca lo practican porque casi nunca te ves en esta situación. Evidentemente, en el stage no lo vas a practicar y en scrims es muy raro que la partida esté tan tensa. A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa ahora porque Origen, bueno, sigue haciendo la típica. La de aguantar... La que se les da también, Wipo metiendo presión en medio ahora, pero esa que está también por la zona, ha activado otra vez más la ultimate Wipo. Creo que incluso hay veces que me da la sensación de que lo hace para localizar a los rivales, ¿no? Sí, también ahora para zonearlos que piensen, bueno, tiene el ulti y no me quiero adelantar, bueno, pues nos llevamos la torre, aunque sea, le da ahí el last hit, pero cuidado Nemesis. Manera por Nemesis, efectivamente, Alfari que se tira con todo encima de él, está llegando Mizzy, pero ni siquiera hace falta, Patrick se va a quedar la kill. Con la ultimate 2-0-2, cuidadito porque ya tenía que tener bastantes cargas también en la pasiva. Es que no podría ser esto más perfecto para el bono de Patrick, que simplemente con la definitiva se va a llevar ahora un extra de oro. Va a hacer ahí el chicling. Bueno, se pone bastante, bastante bien este Draven ya. Es que no hay tanques en Fnatic, o sea, de un hachazo le baja la mitad de la vida a cualquiera. Sí, dos objetos ya. Qué pega, tío. Y medio para Patrick ahora mismo. El partido yo creo que está completamente abierto, ¿eh? Sí que es cierto que Fnatic tiene una ligera ventaja. Ya se ha acabado el Nashor, así que vamos a ver qué pueden hacer. Pero Origen, es que me dan confianza. Es engañoso y parece que no, pero Nemesis, entre la cleptomanía y la pasiva de Twisted Fate, sí, está ya en 3 objetos y medio, ¿eh? Pega muchísimo ahora con este campeón. Lo que pasa es que tienen que dejar de cazarlo. Nemesis la verdad es que no está teniendo un gran partido. No, aquí veíamos al Fari, bueno, es que le destruye completamente, ¿eh?
No tiene counterplay ahí, yo creo, Nemesis. No. No puede hacer absolutamente nada si se le tira a Kennen. De hecho, en fin, el único que se me ocurre es haber ido Fajín Mercurial, pero fuera de eso... Complicado. Sí, sí. Muy complicada la situación ahora mismo. Ahí veíamos, ¿no? Que estamos hablando, date cuenta que las sensaciones son como si el partido es tenso o incluso que se le puede dar la vuelta a Fnatic y están 4.000 de oro por delante. Tal es la diferencia entre las composiciones. Sí. Cool. ¿Le han visto? Sí, le han visto. Efectivamente, justo le veían... Intentaba ahí Hailey Sambroxa, que llegaba ligeramente tarde. La maraña que iba a ser buena. Cuidado con Mizzy, se va a dar la vuelta. Efectivamente, va a iniciar sobre el jungla. La ultimate es perfecta también en la cabeza de Broxa, que activa el Zonias hace tiempo. Pero aún así debería caer igualmente. El Rappel va a salir, cabra. No me lo puedo creer. Patrick, que se quedaba también Weepo algo tocado. Weepo que viene para acá. Weepo que lo puede rematar. Qué bien le han protegido sus compañeros. Hailey Sam con el combo. Era bueno, levantaba a dos jugadores. Patrick, que no puede hacer absolutamente nada. No tiene ultimate, no tiene destello y no tiene vida. Se tiene que largar el equipo de origen ahora mismo. Y aparece Nemesis, aparece el bicharraco por la espalda. Se van a tirar sobre él. Cole, que se muere. Se va a morir Mizzy también. Y Patrick, que no va a tener mayor suerte. Triple kill para el equipo de Fnatic. Nemesis, que sigue persiguiendo. Mucho daño encima de Alfari. Y se va a llevar la kill y el shutdown. El bueno de Reckless. 2-0-5 para él. Y ahora sí, Fnatic, que pingue al Nashor. Debería ser para ellos gratis. ¿Qué? Espérate. Pedazo de salvada de Broxa. Sí. Acaba de ser esto. Ese cronómetro es espectacular. Sí. Se ha puesto el cosplay de Misaya, los ha baiteado muchísimo. Y luego, la composición de Fnatic, otra cosa no, pero perseguirte con los buffos de velocidad de Karma, con un Twisted Fate y con Rengar, te persigue bastante bien. Si en algún momento te consiguen pokear, te revientan. Inhibidor que se llevan y también el Nashor. Muy, muy sencillo. Yo estaba empezando a tener mucho miedo ya por esta composición y, de hecho, Origen persiguió demasiado. Lo veían muy claro, pero varias veces que tuvieron que hacer el re-engage y ya cuando se le acaban las herramientas, Wolk, y no te quedan definitivas, ahí es cuando la composición de Fnatic realmente lo supera. Y nada mal el daño de Karma, ¿eh? Lo veíamos ahí en la teamfight, espacios cerrados donde se empezaban a pegar. Ahí ha aportado muchísimo Reckless. Que me encanta la build de... Mira, Reckless a un tío al que a menudo le dicen que juega muy cobarde, ¿no? O de manera muy segura. Es cierto que Reckless juega muy seguro, pero me flipa la build, porque ha ido Mejai, ha confiado en su propia capacidad para no morir, que es una cosa de, vale, sí, juegas seguro, pero no es que estés jugando de manera cobarde, no es que no estés tomando un riesgo con ese Mejai. Y ha pasado el eco de Luden, ha ido directo a por esa raba. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pega Nemesis ahora mismo! ¡Q! No va a ser suficiente, estaba apareciendo Patrick, era complicado, ¿eh? Era muy, muy difícil, pero bueno, ya estamos viendo también que el daño que tiene ahora Twisted Fate es espectacular. Pero bueno, aún así destacar que Reckless está con el cosplay del carro en esta. Sin duda, Mejai, Rabadon, en fin, pega muchísimo Karma. Fíjate, es que fíjate hasta qué punto ellos saben que tienen que perseguir, que ha ido Shurelia a Illy Sam. Sí. Ellos tienen que jugar las teamfights muy móviles, muy abiertas, haciendo poke. Bueno, lo tienen muy claro, es la ejecución muy alta por parte de Fnatic. Usando aquí la top lane Nemesis, abajo que están tanto Reckless como Illisan, aquí le estamos viendo y en medio se está quedando Weepo. Bueno, que se ha rotado hacia la top lane también con el propio Nemesis. Están intentando coordinar las oleadas, ¿no? Me da la sensación. Sí, es que necesita un buen asedio Wolk porque tienen bastante limpieza de oleadas. Origen. Nemesis otra vez. Intentan iniciar aquí sobre Nemesis, se echa hacia atrás justamente a tiempo y ahora es cuando tiene destino. Espacio. ¿Tiene no tiene destino, no tiene cooldown. Ahora es uno de esos momentos de utilizar destino en la línea de bot. Ojo con Weepo, que tiene la ultimate activa. Hailey Sam que se da la vuelta. El combo sobre Mizzy que era bueno, mucho daño encima del jugador español, pero se tiene que ir hacia atrás el equipo de Fnatic. No va a poder sacar de momento esta torreta de inhibidor. Lo que sí que han hecho es llevarse, bueno, pues ese carril central, Weepo. No, era la pasiva de Zid. Vale. Estaba... Sí, no, está claro, lo que Ander... Sí, medio lo tiraron antes. Lo que Ander... Sí. Lo defiende muy bien Origen, ¿eh? Le está costando muchísimo a Fnatic abrir esta base. Menudo hueso duro de roer. Va a depender todo de una teamfight y aún así Origen no está nada fuera. Patrick, que tiene bastante oro y va bien fedeadito, pero da absolutamente igual, no encuentra la oportunidad de hacer funcionar este pick de Draven, ¿eh? Al final lo que parecía que podía ser la condena de Fnatic está siendo prácticamente invisible. Sí, es cierto. Se ponía 2-0-2 incluso. Ahí lo veíamos, ha muerto ya después una vez. Bailarín completado ya para él, están tres objetos. Hombre, aún así, si le dejas pegar libre en una teamfight, yo creo que va a aportar bastante daño, pero mira, van a gankear, qué buena Fnatic.
Efectivamente, se van a mover aquí a la bowling, se van a llevar la torreta. Newdash que no puede hacer nada, se tiene que echar hacia atrás. Mythic que parece que venía a echar un cable a su compañero Cole. El cataclismo es bueno, la torreta que ha caído aparece al Fari. Cuidado con la combinación de estos dos campeones, que sabemos que puede ser muy buena. Broxa que intenta salir a Illisan con la ultimate, que le intenta proteger al Fari, que va a llegar el stun sobre Broxa. Es bueno, pero este tiene el Zonias. Intenta Illisan protegerle. ¡Qué maravilla lo que estamos viendo! ¡Dios santo! Se tiene que ir Origen. Al Fari un golpe. Wipo le va a perseguir y Wipo le va a rematar probablemente. La ultimate no se le va a acabar justamente. El que sí que ha muerto ha sido Cole. ¡Qué bonito Wipo! ¡Sí, señor! Con la piña explosiva. ¿Cómo está jugando Fnatic? Espectacular. Ahora lo que estamos viendo, inhibidor de la top lane, cabra que va a caer también. Y ahora mismo esto que está visto para sentencia. Uf, mira que a mí me gusta jugar Rakan, ¿eh? Cuando veo una jugada buena no puedo evitar admirarla. Qué bien utilizaba ahí la definitiva justo para quitarle el mínimo de velocidad de movimiento al Fari y salvar a su compañero. Lo hacía exquisito. Sí, señor. Ay, 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 ay. Cuidado, ¿eh? La torreta que está muy tocada. La de Nexo ya, porque tiene la base completamente abierta el equipo de Origen, que no cuenta ahora mismo con ningún inhibidor, cabra. Y esto es cuestión de tiempo, ¿no? Que al final los minions te acaben ahogando. A ver qué pueden hacer para defenderse. De momento Nemesis que golpea la torreta. Le ha dejado prácticamente un golpecito. Tiene que caer en los próximos segundos. Ahí está el minion golpeándola. De hecho, se la va a llevar. Tan solo queda una torre en el equipo de Origen. Va a iniciar Cole, que lo ha hecho bastante bien. Pero Hailisan de nuevo con ultimate bastante buena. Se ha muerto incluso. Mythic se quedaba la kill. Mythic que se quedaba también un poco atascado. Cole que va a caer. Kill para Nemesis. Que activa también el destino. Se mete en medio de todo el mundo. Le da completamente igual. Los escudos de Reckless que son bastante poderosos. Se va a llevar una kill el bueno de Patrick. Alfari que mete también bastante presión aquí sobre Reckless. Wipo que puede hacer muy poquito aquí, así que se tiene que largar. Reckless que va a gastar el destello hacia atrás. Y parece que se va a salvar de momento el equipo de Origen. Es increíble, no seguro que es capaz de jugar Reckless. Sí. Que está ahí diveando a la parte de atrás. 24 stacks en el Mehai. Le da todo un poquito igual, madre mía. Ojo, ojo lo que pega Wipo, ¿eh? Ojo lo que pega Wipo. Se cura una barbaridad y Patri lo acaba rematando. Broxa que se lo ha pensado, pero... Cuidado con Draven. Queriendo entrar ahí con el Rappel, pero no había oportunidad. Cuidadito con meterte uno para uno contra Draven. Decíamos antes que muchas veces la gente critica a Wipo sin base. Yo te voy a decir una cosa, Walken. Este partido no lo está haciendo muy bien. No nos vamos a engañar. Estuvieron bien algunas voleas en línea, pero en general está un poquito perdido el juego. Sí, 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 sí. El pick de Rengar es que cabra no me termina de convencer. Ya, no. Es que no hace una cosa... ¿Sabes? Porque, por ejemplo, Wunder piquea a Annie y se hace unos ultis que dices tú, claro. Vale, piquea a Annie, me parece guay. Pero Wipo piquea a Rengar y dices tú, ¿por qué? Claro, en plan. ¿Qué está cambiando este Rengar? Sí, sí, sí. De hecho, me gusta bastante más su Shen, ¿eh? Estuvieron dudando entre Rengar y Shen. Creo que hicieron bien en ir Rengar porque les faltaba daño, si esa era la consideración. Pero me gusta muchísimo más cómo juega Wipo Shen. Que veíamos cómo iniciaba, ¿no? Cole un poquito ya la desesperada porque era en plan de, si no iniciamos ya nos ganan. Y lo hacían... Parecía que le pintaba bien la teamfight al principio, pero se daba la vuelta completamente bueno, aquí. Es que Alfari está jugando como una máquina. Sí, es de Kennen AD es está siendo fantástico en teamfight. Tercer Nashor que se va a asegurar ya el equipo de Fnatic. Muy, muy, muy complicado esto. Cinco dragones que tienen dos de montaña, dos infernales. Sí. Como spawné el anciano, es que va a ser destroyer esto. Y si no me equivoco, spawné antes de que se les acabe el varón. Así que Origen contra las cuerdas. Bueno, el dragón se lo acaban de hacer realmente, ¿eh? Justo cuando se escapaban ahí Reckless, Broxa, un golpecito, han hecho el dragón infernal hace relativamente poco. Veremos qué puede hacer ahora el equipo de Origen ya para contener este Nashor, ¿no? Con los inhibidores destruidos y tal. El de medio sí que es cierto que ha respawneado ya hace algunos minutos. Pero aún así, la papeleta ahora es muy complicada de salvar, cabra. Es que tienes que tener todas las líneas limpias, además, porque en nada que se acerque un creep puede hacer destino Nemesis, acabar de pushear esa torre que ahora mismo, bueno, derrite las torres con esta build y lo va a tener muy fácil para tirarlo todo. Origen lo tiene que jugar perfecto, no solo una walk, lo tiene que jugar perfecto varias veces. Ultimate de Wipo. A ver qué puedo hacer. Yo creo que no va a poder hacer absolutamente nada. No va a poder saltar sobre ninguno de los rivales. Mientras tanto sigue metiendo presión aquí en esta botlane. Ahora ya parece que se pone un poquito más agresivo, pero se le acabó el tiempo efectivamente. La torre de Azir que no aguanta absolutamente nada. El inhibidor de medio que también está sufriendo muchísimo daño. Lo va a defender aún así, al menos por el momento, el equipo de Origen. Aunque les va a costar una auténtica barbaridad que aguante en pie. De hecho, lo destruye ya Fnatic. Nada. Es que es imposible. Dos minutos que quedan. Al menos la suerte que puede tener Origen es que justo acababa de spawnear una oleada. No van a empezar aún las oleadas de doble Super Minion, pero con el buffo del varón
Yo calculo que en un minuto debería llegar la primera oleada de doble Super Minion más o menos. Hombre, empieza a complicarse esto, ¿eh? No es un asedio nada fácil de limpiar. No, no, está claro. Al final, tres inhibidores abajo, cabra. Mira, muchísimo. Reckless, bufa la oleada. Bien. Mira cómo hace Reckless, ¿eh? Aprovecha sí. Que tiene el... Bueno, le venía bien el back, tiene además ese extra de velocidad de movimiento con el escudo. Vamos a acelerar un poquito esta oleada para meter presión cuanto antes y ahorrarnos el bufo de Nashor. Va a llegar incluso antes de lo esperado. Sí. Bueno, pues nada, fíjate lo que le queda a Origen, La torreta de Nexo que está muy, muy tocada. El inhibidor de bot que ha salido. Ahí está. El de top, que no le debe de quedar tampoco demasiado ya. Uy, porque activa el ultimate otra vez. ¿Qué pasa? ¿No tiene cooldown? Tiene muy poco cooldown a nivel 3. Sí. No sé si son 40 segundos de base o algo. Poquísimo. Así. Muy ha recibido mucho daño. ¡Oh! ¡Salta Wipo! ¡Lo acaba deleteando! Ahí está Cole, que se va a girar. El cataclismo es muy bueno. Encierra dos jugadores. Wipo que está muy tocado. Wipo que se va a morir. Broxa que ha terminado con la vida de Cole. Mientras tanto, Nemesis puseando la torreta. Le ha quitado un tercio de vida de una carta. ¡Qué locura es esta! Elisan que intentaba también iniciar sobre sus rivales. Se quedaba muy tocado. Broxa que va a morir. Ahí está. Se lo va a llevar el bueno de Alfari, que está jugando una partida impresionante. Intenta Patrick aquí salvar el inhibidor. Reckless que tiene a su compañero Elisan también. Van a salir sin problemas. Reckless que se ha dado incluso la vuelta. Elisan que gastaba la W. Ese escudo que es cabra maravilla. Hombre, 25 stacks en el Mejai Rabadon. Bueno, pues sí, pones un buen escudito, ya te lo digo yo. Bueno, y además que lleva bastante AP Lisan, ¿eh? Escala bien el escudo pasivo de Rakan por AP. No sé si escala 0-8 o algo así, pero escala bastante, bastante bien. Me ha dado miedo, la verdad, el escudo ese. Era casi toda su vida y aquí veíamos cómo acababan con Mycino. Está aquí un poquito, yo creo, desorientado Fnatic con respecto a lo que quieren hacer, porque no sé yo si pushear la torre es la mejor decisión para Nemesis o directamente utilizar el destino e intentar apoyar a sus compañeros. Sí que es cierto que habían intercambiado uno por uno y ahora ves el push aquí bastante fácil, pero bueno, Alfari lo juega muy bien, ¿eh? Reconoce que tiene que moverse a defender esto y que Nemesis no se le puede ni acercar durante la tormenta, y aunque distrae a Illisan, Patrick, es que se nos hace uno para dos ahora, Karma... Sí. Por muy bien que la juegues, Karma contra Draven no va a ganar. Hombre, lo va a tener muy, muy complicado. Patrick está manteniendo en el partido a su equipo, yo creo, 5-1-4 para Draven, que pega una auténtica barbaridad. Pero ahora mismo. Va full wheel. Te voy a decir, Walk, ahora spawn el dragón anciano. Mucho cuidado, porque Nemesis sí. Puede aparecer con el destino. No hay torres, con lo cual ese nexo caería rapidísimamente. Y si no defiendes del destino, bueno, pues se van a hacer el dragón anciano. Van a aparecerte con 5 dragones elementales, que es muy, claro. Muy difícil de parar. Estás un poco contra las cuerdas ahora mismo. Reckless, que también incluso podría poner un guard y tirar teleport el resto de sus compañeros. Wipo lo tiene disponible, Reckless de momento no, pero le queda poquito ya relativamente para recuperarlo. Ahora mismo está contra las cuerdas, Origen. Incluso el propio Wipo, efectivamente, que aparece con la definitiva. Puedes claro. Tener de repente a tres señores encima de tu nexo y todo. Mira. Muchísimo daño de Wipo aquí. Patrick que se defiende. Patrick que de momento se salva. No, es imposible. Aparecía Nemesis también y lo acaba rematando. Cole que se va a morir. Perfecto. Ailisan también entrando por la espalda. Niugda que hace tiempo, pero da igual porque mientras tanto el Fnatic que está asegurando ese dragón anciano. Mizi que intenta salvar aquí a su compañero. Se da la vuelta. Niugda no sirve para nada. El partido que se va a terminar aquí, cabra, va a ganar el equipo de Fnatic. Origen sigue sin levantar cabeza. Esto ha sido sencillito para ellos. No puede Alfari hacer absolutamente nada. Ha hecho un grandísimo partido, pero es incapaz, lógicamente, de defender contra 5 jugadores rivales. Así que van a diviar incluso la fuente. Le da igual a Fnatic. Todo victoria para ellos. Muy merecido. Muy serio aquí Reckless al final, pero bueno, un gran partido por parte de Fnatic, ¿eh? Parece difícil de creer, hubo momentos en el partido que lo veíamos ya complicado, pero dos momentos cruciales para mí, Wolf. Primero, Cole, fallando ese smite. Bueno, no teniendo ese smite, esa sí. Cole de origen sin smite de varón. Muy, muy turbia, le daba muchísima ventaja a Fnatic, una Q heroica de Reckless. La segunda... Aquel momento en el que Broxa los aguantaba con el cronómetro y les daba tiempo a los miembros de Fnatic a posicionarse en un punto en el que la teamfight fuese buena para ellos, cuando ya no había definitivas, cuando la gente está baja de vida, te salta encima Rengar, te salta encima Twisted y te revienta. Un partido durísimo, un partido del máximo nivel europeo Walk, pero al final se lo lleva Fnatic. Efectivamente se lo lleva el equipo de Fnatic, que ahí vemos cómo saludan a sus aficionados. Ya sabemos, ¿no? Que ahora que tienen la mejor fanbase
Del mundo. ¿Del bueno, mundo? Ganaste tú ahí el analista. Tío, ¿sabes qué me da rabia? ¿Qué? Que yo hoy voté... Buah, es que hoy me la saqué con los... Bueno, no con los triples, sino con el... Intentando sacar el cerebro a la galaxia. A ver. Creo que habría ganado todas las predicciones si no fuera por el throw que hizo Rogue contra Vitality en ese inhibidor de bot. Tengo que verlo, pero dije Splice, dije Fnatic, dije G2, evidentemente, y dije Excel, que muchos estaban subidos al carro de Misfits. Sí. Yo, bueno, observo las cosas de Cerebro Galaxia, pero ¡ay! El robo de Rogue. Los robos que me marcaban ahí. Ay, qué pena, ¿eh? Un plenito me mandaba al cielo. Estás muy bien, cabra, sí, en el día de hoy, pero sigues último. Yo soy... ¿no estoy último? Sí, según eso estás último. Pero no han sumado aún las de hoy. Ah, no han sumado las de hoy, vale. Twitter vale, es el último. Le han puesto en plan 5 segundos. Ah, ¿están sumadas? Sí. Entonces el último soy yo, ¿no? Bueno, es Twitter. Es Twitter. Ah, bueno, es Twitter. Efectivamente, con 35, Cabra con 36, Ibai con 37, Barbie 38. Está todo muy igualado. Dios, qué lejos estaba. Es que si no fuese así, Barbie y yo estaríamos empatados a 37. Si no fuese por ese partido, y estaría con el ojo puesto ahí, ¿eh? Aún así, realización está en 40. Tengo que seguir sacándome los días duros. Barbie tenía mucha ventaja, Cabra. Ya ha pinchado. Yo soy como Origen, ¿eh? Empiezo 2-5 la season, Cabra está fuera. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Mandando tiempo. Las predicciones en privado, Wolf. Yo soy muy traje. Es verdad, yo soy muy traje. Y ratilla, y ratilla. Ratilla no, es una competición de honor. Bueno, vale, vale. A vale. Tope. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. Eres tú... el único que las manda ahí a su Ah, vida. Bueno, también soy el único que he puesto Excel y casi me lo llevo. Misfits. Bueno. Bueno. Bueno, cabra. Comprando la moto del líder. Todavía hay tiempo. Follow the leader. Todavía hay tiempo. Puede pasar cualquier cosa. Estamos todos a nada, a un par de puntitos de diferencia. Nah, va a ganar realización. ¿Sí? Hombre, están en... Me llevan 4 a mí y 2 a Barbe. Ya. Pero bueno, esta gente también es mucho de tirarse triples a veces. Y dices tú, no sé por qué. Ya, bueno, bueno. Pero ahora lo van a jugar todo. Origen, Fnatic, G2. Origen, Fnatic, G2. Oh, vaya, he ganado. Gracias. Es verdad, es verdad. Hay que apostar todos por privado porque realización hace la de copiar-pegar, ¿eh? Apuesta lo mismo que los ponen, demás. No, no, no. Galletas es siempre de los primeros que lo ponen, ¿eh? Hay que darle es una realización. Sí, sí, sí. Galletas sí, sí. Es madrugador, sí. Claro, nosotros nos levantamos ahí, bueno, primera hora de la mañana. Bueno, la primera hora de la mañana es la 1 de la tarde, ¿no? Pues nos levantamos en ese momento y es como, no sé, tío, va, pon Excel. Bueno, hoy salió. Bueno, a veces cuela, a veces cuela. Origen tiene una semana tremendamente difícil. Ayer G2, hoy Fnatic. Han perdido los dos partidos. Ripori. Cosas que pasan. Era esperable, también te digo. Salieron a ganar. Sobre todo el de ayer. Hoy ha estado un poco más igualado, sí. Alfari ha jugado bastante bien, yo creo. Patrick al final pegaba muchísimo con Draven. Un cambio. Pero bueno, al final no ha sido posible. Una auténtica pena. Me ha faltado ver quizá algo más de Azir, Del pobre Nukedak, ya. Bueno. Sí. Es que realmente no tuvo muchas opciones de hacer nada, tío. Es que ese call de Nashor fue muy rip. Porque si aguantan ahí la midlane, yo no creo que Fnatic tuviese forma de forzar los inhibidores jamás. Si no se hacen el Nashor, y es que no se lo pueden hacer. O sea, si se meten en la niebla de guerra, literalmente con esa comp te echa en plan 20 segundos a hacértelo. O sea, se puede hacer un bocata original. También te digo que ha tenido mucha suerte Fnatic, porque robar un Nashor con una Q de Karma, que sí, que hay que estar ahí, hay que tirarla. Sí. Pero... Ya, a ver. No, la lógica te dice, sí, ¿no? Puedes ser Faker, intentarlo 10 veces y fallar las 10. Claro, que no es una cosa claro, fácil. Claro. No es una cosa que salga siempre, aunque lo juegues perfecto, ¿no? Como dirían los de Hearthstone. A ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dice Weibo. How was it different and is this pick actually good? I think it's a champion that deals physical damage. I can deal with ranged champions, which is not something that was common in the meta. I feel like Kennen, Nico, these type of top lane champions, ranged champions that harass you, are hard to deal with conventional bruisers and most physical damage champions. So the only way you could get physical damage in your draft was by also picking one of those ranged champions to match them. So I decided to do some soul searching and guess what? I found Rengar. Honestly, it's a hit or miss champion. He's feast or famine. It's the way he plays. So today it wasn't really even a hit, to be honest with you. I don't feel like I was a leading factor in why we won, but I got a few kills here and there that made it a little easier. As well as the fact that I put a lot of pressure on the enemy team. Azir has to build Hourglass, Ninja Tabai, PD, like, there's a lot of itemization that you have to aim towards the Rengar, which is why I think that having a champion like this is much akin to Skarner, mm-hmm. in the sense that if you don't itemize specifically for Rengar, okay. he'll remove you from the game in his own way. And that worked out well for you guys. I have a question about this matchup. This was match of the week here in the LEC, but considering
the shape OG had lately and the fact that you've been a bit underperforming also. What is the meaning of this victory, standing-wise? It's just nice to have a win on the board. Again, the goal is top two. You want to make it into that playoff seed. You want to get the final seed. I'm not sure what to call it, but you get the idea, right? So you're always gunning for first place. Obviously, next week will dictate whether or not we actually still have a shot at getting first place by playing against G2. So depending on the outcome of that game, it will be decided whether or not you can still go for the first place spot or you're going to have to settle for second. We'll get to this one later because I have a question about G2. But how would you rate your performances lately? Not very good. A bit more about that. What has been going wrong? Honestly, it's just, I feel like it's been a tough period for our team. I feel like we're, you know, reestablishing how we want to play the game, and there's a lot of differing opinions on the team. So we're just trying to get through it and find what works for us. I'm wondering though, because some teams have been shining lately and some have been underperforming. So what do you think about the state of the competition as a whole compared to Spring Split? I feel like it was similar in the sense that at the start of the split, there were some teams up and coming very strong, and then near the end of it, it dwindles down and the competition gets a little bit worse. Hard to say. Okay. I think in general, the general level of play is fine. All right. Some really low quality games, and we're part of that. So I feel like I can't really, you know. Did you talk always too hard on yourself? Like, it's no, I just think that the last 2 weeks we've played some really low quality games, and okay. Fortunately for us it was 2-2. But this game, for example, could have easily been a loss. Okay. Are you confident about the rest of the splits? Absolutely. I think that if we play our own game, I'm fully confident we can win against any team. It's just a matter that right now I feel like we're having a hard time being proactive in our own way, mm-hmm. and just playing the game the way we want to, and just playing the game. I hope you'll get to fix that before next week. And as you were mentioning, you will be playing against G2. I tweeted something earlier today. I wonder, how can teams prepare against G2 when they look something like AnyTop and nobody expects it? So how will you prepare against this team? Well, I'm not too scared about AnyTop, I'll give you that much. But I think it's just a matter of, like I said, you search into your own strengths, you rely on what you're good at, and you're going to be fine. I think that this is the one thing I learned in all of the experience I have, which is not the most, but still went to World Finals, I guess, and that was also off the fact of that thought. If I focus on my own strengths and I emphasize that I can do this and this for my team, and this is what our team is good at, we're going to make it far. And I think this is what G2 does really well, right? Their strength is picking all these random champions, having a big champion pool, being able to pick three winning lines based off of, you know, a random X pick. And that's why they're one of the best teams, if not the best team in the world, in my opinion. And I think that if we are willing to do the same, focus on our strengths rather than just looking at every other team, we're going to make it far. So I'm just looking forward to finding Fnatic again. That's the best way to see things. Thank you very much, Reaper, on that. You're welcome. And to wrap up this week, we're going to send it over to PGL. Take it away, guys. Bueno, pues nos contaba aquí Wipo que no ha estado jugando muy bien, que están encontrando su estilo y muchas discusiones internas en el equipo porque aún no saben exactamente cómo quieren jugar, que contra G2 tienen que jugar a sus puntos fuertes porque, bueno, según él podrían ser el mejor equipo del mundo. Y bueno, nos explicaba también un poquito el razonamiento del pick de Rengar, que te permite añadir daño de a una composición cuando te estás enfrentando a un personaje ranked, que es una cosa que no hay mucho en el metajuego ahora mismo, y que además es un poquito como Skarner, porque fuerzas a la gente a ir Ninja Tab y fuerzas a la gente a ir Zhonya's, a ir Phantom Dancer, aunque sinceramente yo creo que puede ir Zhonya's perfectamente sí. Sin ningún tipo de problema. Bueno, pues le metes un poquito el impuesto ahí y les haces itemizar de una manera un poco peor. Aquí vemos la salvación de Rekkles, que bueno, si no es por esto, Fnatic pierde. En este momento de la partida, Cabra, estaba Fnatic contra las cuerdas. Habían perdido una teamfight, roban este Nashor y hacían Dragón Infernal, si no me equivoco. Aquí está también la cazada Wipo, que entraba como un animal. Sí. Ahora es cuando lo ven muy, muy claro. Es que esta composición persigue muy bien. No puedes escaparte de esta composición. O les puedes ganar la teamfight directo o perdiste. Bueno, y Nemesis que entraba aquí por detrás con el buffo rojo también para rematar la vida de Colt. Iban a matar aquí también al Faris, si no me equivoco, con la ayuda de Rekkles. Ahí está, se quedaba el shutdown el jugador de Fnatic. Y bueno, al final era ya, abrían una brecha en el marcador ahí demasiado, demasiado alta. Y aquí es como iban a intentar defender Origen, la última embestida de Fnatic. Nah, bueno, ahora ya era
ya no sé ni qué decir. Era muy difícil, tío. Es que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si es que están muy fedeados. Origen lo juega muy bien, pero la diferencia de oro es gigantesca, tío. Sí. Si te está matando una Karma a bolazos, ¿qué me estás contando? Sí, 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 sí. Una Karma que tiene 25 stacks en el Mehai. Bueno, ok, vale. Sí, más nos vale que nos preparemos para esto porque va a pasar muchas veces más. Esto no se ve nunca. Nunca. Jamás. Aquí veíamos también Buipo lo que le hacía a Patrick. Ahí, esperando un arbusto contra Rengar, ¿eh? Bien castigado por parte de Buipo. Sí. Se nota que es experto pilotando el campeón. Te quedas bastante fastidiado, no eres invisible realmente y luego le das un montón de opciones para saltar. Ahí está. Intentaban también a terminar con la vida de Nuke Duck, que se quedaba un golpecito. Le tiraban incluso el Ignite y ahora sí. ¡Qué derrape! Va a caer. El derrape era muy bonito, pero... Sí, al final ya se da la vuelta, ¿no? Para intentar ahí una locura, porque estaba prácticamente el solo. Solo quedaba el Fari, si no me equivoco, y entre los dos era muy complicado defender. Pero bueno, cabra. Hemos terminado por ahí. ¿Hemos acabado? Sí. Hemos terminado esta semana. Tenemos aquí la parrilla. En plan, unos cubatas. Vamos a avisar a los de realización. Y nosotros ya estamos por hoy. Y nos vamos a bailar. Venga, va. Nos vamos. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado. Volveré. Nos vemos el lunes con más Superliga Orange a las 6, como siempre. De la tarde. El lunes. ¿Eh? Miércoles también. Gracias, sí. Orange. Gracias, Mafre. Gracias, Philips. Gracias, Fast and Furious. Hobbs and Shaw. Hobbs and Shaw. Y gracias a todos vosotros. Os queremos. Hombre, os amamos. Más que a nadie. Un abrazo. Seamos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Vamos.